Hola amigos y amigas, si en algún momento mientras navegas en internet sale en tu navegador un mensaje que tu dirección IP ha sido bloqueado, posiblemente puede ser un virus desde tu ordenador que ha estado enviando spam y ahora tu dirección IP está en una base de datos de listas negras de IP que se dedican a detectar esta clase de anomalía en la red. Así que aquí te daré la solución inmediata para este inconveniente. Pero antes que nada te recomiendo que corras tu antivirus completamente, si no va a seguir pasando que te bloqueen tu dirección IP. Una vez que limpies tu ordenador, vamos a ingresar a una página que te pone la lista de nombres de las bases de datos más importantes que existen. Y esta página te la estaré poniendo en la descripción de este video. Ya estamos en la página y una de las pestañas dice Blacklist Check. Y esta opción también la vemos en la parte de abajo en la izquierda. Cualquiera de las dos nos va a reenviar exactamente al mismo lugar. Ingresamos y viene una información relacionada con el bloqueo de las direcciones IP, pero en inglés. Bajamos la barra y abajo viene un recuadro rojo en donde dice Check My IP Address. Y en el recuadro que está a un costado despliega nuestra dirección IP en automático. Y abajo viene la lista de nombres de la base de datos. Vamos a presionar Check My IP Address de recuadro rojo y esperamos a que se actualice la lista. Y al costado de cada base de datos ahora aparece si está o no en la lista negra de tu IP. Es muy fácil, el icono verde con la palomilla indica que no está enlistada en la base de datos. Y el icono rojo es donde está tu IP en la lista negra. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a seleccionar nuestra dirección IP y vamos a darle copiar. Ahora vamos a seleccionar la que dice b.barracudacentral.org, que es una de las más importantes, en mi caso viene en la lista negra. Y nos da una lista de 4 links de direcciones de esta página. La que vamos a escoger es donde dice Removal y nos manda a su página. En donde dice Removal Request vamos a poner nuestros datos. Como ya copiamos nuestra dirección IP, ahora la pegamos en el primer recuadro. Después nuestra dirección de email, nuestro teléfono y en Reason for Removal podemos poner algo corto en inglés. Aquí voy a poner un mensaje. Selecciono la casilla No soy un robot y presiono Submit Request. Y ahora vamos a esperar a que se quiten la dirección IP de la lista negra. No se tardan mucho. El reloj de mi ordenador marca las 3:45. Voy a cortar la grabación y regreso cuando se actualice esta base de datos. Muy bien, son las 5:15, voy a ingresar nuevamente a Blacklist Check y presiono Check My IP Address y la de Barracuda Central ya está en verde. Repite el mismo proceso en cada base de datos que te aparezca en rojo, solo que en algunos casos te puede pedir que abras una cuenta, pero es básicamente el mismo proceso. Bueno amigos y amigas, eso es todo por ahora, espero te sea útil, si te gustó mi video dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente video.